Buenas y bienvenidos a estos vídeos de este canal que pretenden dar un ratito de reflexión, un ratito para pensar en temas que creemos que son muy importantes. No dejéis de seguirnos porque aquí vais a encontrar muchas cosas buenas. Hoy vamos a hablar de los beneficios de la familia para la sociedad. Soy María Solano, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, directora de la revista Hacer Familia y madre de familia. Así que algo podremos hablar de por qué la familia es tan importante. El motivo por el que queremos abordar este tema es porque la familia está puesta en la picota. Intentan desacreditar a la familia y lo intentan hacer de manera muy torticera, de la que hablaremos después. Pero antes de hablar de las cosas malas, vamos a hablar de las cosas buenas. ¿Por qué la familia es tan importante? La familia es muy importante y se habla mucho de esto porque es la gran impulsora de la demografía. Pero ojo, que ese no es el motivo por el que es más importante. Indudablemente tenemos que hablar un poco de esto. Nuestras tasas de demografía son terroríficas. Ya no tenemos recambio generacional, que se llama, porque el número de hijos por mujer está muy por debajo de 2,1, que es lo que se establece como la norma para que la sociedad siga funcionando. Indudablemente vamos a caer, no solo nosotros en España, sino en todo nuestro entorno, en una situación muy complicada de abordar, porque va a haber muy pocos niños para muchos ancianos. Poco a poco, las generaciones de lo que se llama el boom de los años 70 están llegando al proceso de la tercera edad. Tendrán una esperanza de vida muy larga, requerirán de muchos cuidados, van a necesitar muchas pensiones y, sin embargo, la siguiente generación es muy cortita y no va a poder producir tanto como para dar soporte a estas personas, con lo cual la situación se va a complicar. Pero evidentemente no es ese el motivo principal por el que defendemos a la familia. El motivo principal por el que defendemos a la familia es porque en el seno de la familia es donde uno crece, se enriquece, se forma en valores y se convierte en un adulto que es buena persona. Así que si no cuidamos de la familia, el gran problema que vamos a tener no es que no tengamos hijos, que además el gran problema que vamos a tener es que vamos a generar una sociedad que no va a saber ayudar a los demás, que no va a entender el sentido del bien común, que no van a ser, en último término, buenos ciudadanos. ¿Por qué? Porque los valores de la buena ciudadanía, ¿dónde se aprenden? Es en el hogar. Y se aprenden de una manera muy natural. En el hogar es donde uno, cuando es muy pequeñito, recibe la formación para aprender a ocuparse de lo propio, del yo. Pensemos en un niño muy chiquitito al que su madre le anima a preparar su mochila para el colegio. Es una escena muy típica, pero el niño solo se está ocupando de sus cosas, porque la mochila es muy personal. De hecho, es el único espacio del niño que es casi propio de él, porque es donde tiene sus bolis, sus cuadernos. El resto de las cosas del niño suelen ser compartidas, la casa, la habitación, el baño, pero eso es lo suyo, ¿no? Y entonces ya hemos conseguido que interiorice la importancia de ocuparse de sus propias cosas. Eso está muy bien, el yo. Poquito a poco, en el desarrollo de ese hogar, vamos inculcando a niños, adolescentes y jóvenes que se ocupen del nosotros. Es muy importante. El nosotros consiste en ocuparnos de lo que a todos nos atañe y entonces somos capaces de ir educando a los hijos y decirles, bueno, pues hoy pones la mesa tú para todos, ¿no? Pero la mesa es para todos, ¿no? O si hoy eres el responsable de poner el agua. Entonces no solo te sirves agua a ti, que era lo que habíamos visto con la mochila, sino que eres capaz de servirle agua a todos. Por supuesto, a ti el último. No vaya a ser que haya que rellenar la jarra y tengas que ir, ¿eh? Entonces, a todos. Y entonces eso, hemos hecho un paso más allá, que es muy, muy importante en el aprendizaje de lo que es ser sociales, que es el nosotros. Y somos capaces de comprender que podemos hacer cosas que son buenas, no solo para mí, sino para la comunidad, ¿de acuerdo? Pero hay un paso fundamental en la familia, motivo por el que la familia es el lugar donde crecer, que es el vosotros. El vosotros lo represento con una escena hogareña muy típica. Pasillo de una casa y de repente hay en medio del pasillo, esto ocurre, esto es real, un jersey tirado. Esto es real, como la vida misma. Pasa muy a menudo. Y entonces la madre dice, o el padre, o quien, el adulto que esté por allí dice, fulanito, ¿puedes recoger ese jersey? La respuesta, en el 99% de los casos, es no es mío.
no es mío, no lo voy a recoger, no es mi responsabilidad. Y entonces el adulto reitera, ya sé que no es tuyo, pero recógelo, que te lo he pedido. Entonces esta interiorización tan importante de vas a hacer algo que no es tu responsabilidad y que no te atañe y que además no ha sido un problema creado por ti, es absolutamente enriquecedora, porque es la vía para que poco a poco entendamos la vocación de servicio. Es aquí la esclava del Señor. Es precisamente recoge el jersey que un hermano tuyo, desalmado, ha dejado hace un rato y que tú no tienes la obligación de recoger, pero yo te estoy pidiendo, por favor, que por el bien de la comunidad recojas el jersey que está ahí tirado. Eso solo se produce en el seno del hogar, con lo cual esa formación en los valores que va a transformar la sociedad del mañana y hará que sea mejor, solo funciona si lo hacemos dentro de una familia. A veces pensamos que lo importante en el hogar es que les estamos criando, ¿no? Para criando en la manera biológica, ¿no? De criarlos, pero no, esa parte no es la más relevante. Ni siquiera la parte académica, donde por cierto, numerosos estudios han puesto de manifiesto que mejora enormemente las competencias, las destrezas y habilidades y los resultados de los niños en el colegio cuando tienen un hogar que funciona bien. Es decir, la garantía del éxito académico de los hijos no es ni el colegio que se elige, ni la norma educativa que tienen, es la atención que prestamos en el hogar. No que nos sentemos a hacer con ellos los deberes, sino que les inculquemos el valor del esfuerzo. Todo ello, como vemos, va haciendo que esa sociedad futura, esos ciudadanos del mañana, estén mejor formados. Pero hay un punto más. Hay un punto muy importante, que es que en el hogar se fomenta algo que hoy la sociedad quiere romper, que es el cuidado del que lo necesita. Pensemos en leyes atroces que se nos han impuesto a lo largo de los últimos años. La ley del aborto, la de la eutanasia, cualquier ley que merma el cuidado del otro. ¿Qué es lo que está haciendo la sociedad? Es decir, prescindo de aquellos que me pueden generar un problema económico. En realidad eso es lo que está haciendo, prescindo de aquel que molesta. ¿Qué ocurre en la familia? Que la familia es el sitio donde las personas adquieren su mayor dignidad por el amor que se les tiene, no por lo que aportan a la comunidad. Eso ocurre en dos lugares, en la familia y en la iglesia. En la familia se quiere a un bebé aunque no aporte nada, porque un bebé no aporta nada, todavía no es capaz de producir. Y se quiere al abuelo aunque ya no aporte nada, porque ya no puede aportarlo. El amor es incondicional y la dignidad de las personas se entiende, sin lugar a dudas, porque sencillamente cada persona es digna de todo nuestro amor, porque es criatura de Dios. Como la familia se está desestructurando y deja de haber ese amor incondicional, eso se ha trasladado poco a poco sin que nos diéramos cuenta, porque casi no nos hemos dado cuenta, a estas normas que atentan con la vida. De modo que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que uno de los mayores beneficios de la familia para la sociedad es la defensa del valor de la vida y la igual dignidad de todas las personas, independientemente de si son o no son útiles a la sociedad. Aborto, eutanasia, enfermedades, merma de la calidad de vida. Pensemos en todo lo que se nos viene encima en esta sociedad. Solo la familia es el lugar donde ese arraigo puede funcionar. ¿Y por qué no quieren la familia? ¿Por qué hay una tendencia de las sociedades a destrozar la familia, a no querer que se hable de familia? Por ejemplo, recientemente incluso van a dejar de llamarse familias numerosas las familias numerosas, porque ya no quieren que se llame así, porque ya no quieren que tengan una protección especial como un regalo por el beneficio que dan a la sociedad, sino que lo que quieren es decir, bueno, te ayudamos y cuando quiera te quitaré la ayuda. Bueno, pues es muy sencillo, las nuevas sociedades, muy, muy, muy relativistas, muy ideologizadas, tremendamente demagógicas y con unas tendencias muy totalitarias, lo que pretenden es atrapar al individuo. Y el individuo es tremendamente más manejable
cuando no tiene una familia que lo respalde, porque el individuo se siente solo y aislado, y como el hombre no está hecho para la sociedad, la soledad va a buscar de manera natural un punto donde se encuentra querido. ¿Y cuál es el punto donde se encuentra querido? Aquel que le está ofreciendo esa sociedad, pero ya no es la familia. La persona es más libre en el seno de la familia, porque en el seno de la familia es donde puede ser el mismo, donde puede debatir los grandes temas, donde puede plantearse cuestiones diferentes y siempre va a ser amado. Sin embargo, alrededor, cuando no tiene puntos de referencia, cuando el hombre está totalmente aislado, lo que va a tender a hacer es buscar ¿qué? Un becerro de oro. Como no tiene ese recurso y como el hombre está hecho para una ansia de grandeza, va a buscar esa tabla de salvación en el lugar equivocado. Y el lugar equivocado se lo va a proporcionar una ideología. Hemos sustituido el verdadero amor, el amor de Dios, el amor de la familia, por formas deterioradas de amor. Y entonces ahora lo que hacemos es que tenemos unas nuevas pseudo-religiones, la pseudo-religión de la ideología de género, la pseudo-religión del relativismo, la pseudo-religión del triunfo económico. Todas esas pseudo-religiones son las que les vienen bien a las sociedades modernas, a unos gobiernos, a unas cabezas pensantes que quieren tomar el control para manejar al individuo. ¿Contra esto cómo podemos luchar? Muy fácil, en el entorno de la familia, porque el hombre busca siempre aquello que le es satisfactorio y nada le es más satisfactorio que el amor que se produce en un hogar. Con lo cual, si tenemos familias, tenemos garantizado el éxito incluso de esta sociedad que no atraviesa por su mejor momento. Muchas gracias por este rato.